Con el objetivo de favorecer a Jalisco con una movilidad incluyente, segura y sustentable, el colectivo Bici Blanca presentó hace un mes al gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, y al secretario de Movilidad, Mauricio Gudiño, un pliego petitorio en donde desglosan una serie de compromisos que integran la participación tanto del gobierno como de los ciclistas para realizar acciones contundentes que permitan hacer frente a tanta impunidad. Esto es porque ha aumentado las muertes ciclistas en el último año, a diferencia del año pasado que llevamos 4 muertes. En abril llevamos 13, entonces nos preocupa mucho esta situación y queremos que de verdad el gobierno se ponga a hacer algo. Estuvimos 24 horas rodando en Plaza Liberación esperando la respuesta de gobierno, que llegara ya fuera el secretario de Movilidad o el gobernador, para que llegara a firmarnos acciones específicas con fechas definidas, y bueno, pues no llegó. La respuesta no fue favorecedora, ya que el gobierno del estado no se manifestó en ninguna de sus formas con la agrupación ciclista, y en su rescate, el señor Carlos Torres, adscrito al Palacio de Gobierno, recibió el pliego petitorio y les expresó nuevamente que lo iban a transferir. Pedimos pues justicia por las personas asesinadas por los automóviles, que se hagan investigaciones serias, que se hagan peritajes para investigar la verdadera causa y si hay culpables, pues sancionarlos. Por su parte, el contingente dio a conocer algunas de las demandas que manifiestan, entre las que se encuentran una regulación al transporte público, desde las certificaciones hasta el respeto a los derechos humanos de los choferes y una campaña de seguridad vial masiva y permanente en medios electrónicos. Piden además sancionar con el máximo rigor de la ley a los responsables de las muertes de los ciclistas. Cada semana muere aproximadamente una persona por semana en esta ciudad. Entonces, eso tiene que parar, y la única forma de detener eso pues es que se aplique la ley a los automovilistas que exceden los límites de velocidad, que le avientan el carro deliberadamente a los ciclistas, y que más allá si el ciclista lleva casco o no lleva casco, el ciclista tiene derecho a ser respetado. Finalmente, Bici Blanca dio a conocer que realizarán una secuencia de actividades más radicales hasta que sus derechos se respeten. Con imágenes de Carlos Mendoza, para Milenio Noticias, Mariana Coronado.